Ahí lo tienen, señoras y señores. Ya está dentro de la pasión. Ya no hay retorno. Ahí está el Dios verdadero, el de la túnica morada lisa, el de los viernes de San Lorenzo, el de su padre y el de su abuelo, el de la lágrima. Ahí está el Dios de Sevilla, el de la zancada, el de la mirada, el del beso, el del talón, el de siempre. Ahí está tu padre y el mío. El gran poder de Sevilla, atravesando su ciudad, otra vez su ciudad. Los ojos de siempre en el paso de siempre. La luz de siempre en su ciudad de siempre. Es de noche ahora. Empezará la amanecida cuando él decida regresar a casa. Ahí está el gran poder de Sevilla. Bueno, la llamada corta, va a la derecha adelante. Bueno, un poquito más, bueno. Y adelante ahora, un poquito. Bueno. Un poquito más a la izquierda adelante nada más. Bueno, hijo, la derecha adelante un poquito. Bueno, adelante ahí. Ahí que dice, ponte. Bueno, ten cuidado aquí que los mandos no pueden dar bandazo, ¿eh? La derecha adelante un poquito. Bueno. Derecha adelante. Un poquito a la derecha adelante. Bueno. Izquierda adelante un poquito, Guillermo. Bueno, no afianza en el trabajo.
vámonos. A ver, tengo puerta para arriba, ¿eh? Ahí está. Venga de frente. Adelante, adelante, adelante. Bueno. Aguantando un poco la trasera, me está llamando la derecha. A la izquierda otra. A la izquierda otra. A la izquierda otra. Ya le siento un poco más con separado.
hasta la placer. Delante del paso de palio de la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso, acompañada de San Juan Evangelista, imagen esta última que esculpiera Juan de Mesa y que ha sido recientemente restaurada por Pedro Manzano, les puedo confirmar que el Señor de la Salud de los Gitanos ya está en la calle también, que la primera levantada ha sido por la Duquesa de Alba, que la ha hecho su propio hijo. La Cofradía de los Gitanos se pone en la calle, por tanto ahora sí, toda la madrugada de Sevilla está buscando su estación de penitencia. Estación que ha debido cumplir ya en la Catedral de Sevilla la Cofradía del Silencio. Ahora vemos el palio de cajón de la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso, acompañada de San Juan Evangelista. Imagen mariana, titular de la Cofradía del Gran Poder. Recuerden que tenemos Triana con el puente de Triana, muy atentos ahí, que tenemos cámaras en las setas de la Encarnación, que estamos en la Plaza del Salvador y en los palcos del Ayuntamiento, por detrás en San Francisco, y por supuesto toda la campana en esta madrugada. Vamos a asomarnos a lo que ahora dice su corazón, que es para mí lo más importante de esta noche. En Twitter, @lapasionctv, con el hashtag lapasion2015, nos mandan María José Marín una fotografía del Correo de Televisión en directo con la foto del Gran Poder, diciendo: impresionante, como siempre, el Señor de Sevilla. También nos dice Alejandro Álvarez: Dios ha pasado por nosotros con su Gran Poder, y aún así, aunque se haya ido ya, está en los corazones de todos los que lo ven y creen en él. José Diepa nos dice: qué lejos estoy de mi Señor del Gran Poder, pero a la vez que cerquita me siento, gracias a la pasión. Álvaro Frías nos dice: cómo me impone el Señor de Sevilla, tan silencioso, tan grande y tan impresionante. También otra fotografía de Isma Trujillo con el Correo Televisión en directo con la foto del Gran Poder. El Señor de Sevilla andando como solo él sabe hacerlo. Andando básicamente por nuestros corazones. Es muy curioso ver, David Hurtado, vamos a estar atentos otra vez cuando pase ella, esta Virgen dolorosa, tan delicada, ¿verdad? Cuando pase, de repente ese silencio va a empezar a tornarse en rumor, en rumor, en ruido, 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 ruido. La ciudad va a cambiar. Esa es la grandeza, ¿no?, de esta ciudad, cómo se pasa
del silencio al sonido más estruendoso sin transición, ¿no? Es lo que a mí siempre me ha impresionado, de la luz a la oscuridad, eso, sin una transición que te dé tiempo a prepararte. Paso de palio de la Virgen del Gran Poder, la que acompaña todos los días al Señor de Sevilla en su templo, en su basílica. Ella es seguramente, Manolo, la Virgen que en esa basílica se lleva menos miradas, pero atención, tiene mucha devoción entre muchas personas. La verdad que sí. Bueno. Hombre, es entendible, ¿no?, que teniendo al Señor por delante, la Virgen de Mayor Dolor y Traspaso, pues bueno, tenga menos fieles, ¿no? Que no significa que no tenga gran devoción dentro de la propia hermandad. Lo que sí podemos ver, Víctor, que la restauración que se ha llevado a cabo del San Juan ha hecho que esta imagen gane muchísimo más. Era una imagen que estaba bastante perdido, todo el sentimiento que podía expresar en esta conversación. Y creo que ha ganado muchísimo más, y aquí lo estamos viendo en estas imágenes. Lleva la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso el manto de Garduño, que fuese donado por Manuel Ruiz de López. Vamos a asomarnos a las redes. Arroba la pasión CTV con el hashtag La Pasión 2015. Habla María García, nos dice quién fuera sevillano y pudiera pisar sus benditas tierras en estos momentos. Arturo Varas, desde Galdar, en Canarias, deseando ver la sentencia que lleva clavado en mi corazón y la esperanza que alumbra mi vida. María Teresa nos dice: ole Triana, tráete para Sevilla fuerza a los que tenemos malitos, para quien siga luchando, quien tiene mucho que ver. También nos dice: se me saltan las lágrimas solo de ver la cruz de guía de la esperanza de Triana y escuchar a la banda, preciosa. Manuel Jesús Naranjo nos dice: madrugada de canela y clavo, madrugada de esperanzas, madrugada de Sevilla desde Cantillana, viendo la pasión. Es precioso también este paso de palio, ¿eh? Es una obra de arte total, ¿eh? Con los bordados, la alfebrería, es un paso que también hay que mirar al detalle. Es un paso, la verdad que la Hermandad de Gran Poder tiene dos grandes pasos. El primero no hay que comentarlo, ¿no? Es una Biblia andante, no es una historia solamente nada más que verlo, pero este paso de palio, lo que es orfebrería, bordados, es una maravilla. ¿De dónde viene a estas horas? Bello lirio Valle de Jericó, hija de Joaquín, madre del mayor. Sevilla Cristo, y eres tronco de nuestra Santa Madre, la Iglesia. Mandar
mira, mira. Quitarle el paso. En directo el Correo de Andalucía termina la saeta, el paso de palio está detenido, titular de la cofradía del Gran Poder, creo que vamos en hora, Manolo, la sí, Macarena la está detrás. La Macarena está detrás, tenía que tener su entrada en campana la Macarena, el primer nazareno de la Macarena a las 3 y 5 y la verdad que sí, son las 3 y 5 de la mañana, antes entró un poquito de retraso en la Hermandad del Gran Poder, creemos que la ha recuperado, pero estamos viendo, Víctor, que hay un pequeño parón ahora mismo para entrar el paso de palio en calle Sierpe, que es lo que venimos hablando todas las semanas. La cofradía, al llegar a Sierpe, se produce un parón o algo que hace que no transcurra la hermandad con la normalidad que vienen trayendo para entrar en campana. Penitente del Gran Poder, Antonio Villanueva va a llamar al martillo, creo, y cruz de guía de la Macarena, lo han visto ahí, ¿eh? Estamos en directo. Y nos asomamos a Twitter, @lapasionctv con el hashtag #lapasion2015. David Valverde nos dice, qué linda, mayor dolor y traspaso, la bella escondida del Gran Poder. Javi Combos, mucha madrugada la que nos queda por delante y las emociones ya están a rebosar. Corazón desbordado de sentimientos. David Curiel nos dice, creo que durante toda la Semana Santa el trabajo de la pasión está siendo inmejorable e inigualable. Gracias a todos. David Vizcaíno nos dice también, a casi una hora para que el Cristo más bello de Francisco Campo se presente a Sevilla con una fotografía del Calvario, que sabemos que a las 4 menos cuarto se pondrá también la cruz de guía en la calle para tener toda la madrugada completa en las calles de Sevilla. Uno de los argumentos más esperados también de la presente madrugada será la túnica del Señor de la Sentencia, ¿verdad, Manolo? Es una túnica grandes. Que se estrena este año de José Luis Sánchez Expósito del taller de Santa Clara. Y bueno, ese contraste, ¿no? En malva y plata. Eso es. Esa nueva túnica, que es uno de los grandes estrenos de esta madrugada, pues veremos a ver cuando llegue la campana qué las sensaciones que tenemos. Bueno, o cuando la veamos, porque nosotros ahora mismo la hemos visto en el paso, pero bueno, cuando llegue a la calle es cuando realmente vamos a sentir y percibir el cómo queda esa túnica dentro del conjunto del paso en global. Se marcha en su palio de cajón. La ha llamado antes un telespectador la bella escondida. Qué definición más hermosa, ¿eh? La verdad que yo creo que ha dado la tecla. Es la gran virgen escondida allí, porque la verdad que el que está frente por frente cuando entras por San Lorenzo lo acapara todo.